Estoy al aire. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenido, bienvenida. Gracias por estar con nosotros en una edición más de La Sobremesa de hoy. Excelente tarde de jueves, ya 4 de marzo de 2021. Hay mucho de qué platicarle el día de hoy en la información que se ha generado en Veracruz, México y el mundo. Le estaremos platicando acerca de este llamado que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador al New York Times por la falta de profesionalismo, dice el presidente, por la forma en que se ha tratado el caso de Félix Salgado Macedonio y sobre todo de las acusaciones por violación que tiene el aspirante a la gubernatura de Guerrero y además todo lo que ha sucedido justamente con los señalamientos que han dado en contra del gobierno federal a causa del respaldo que el presidente le ha dado a este aspirante. Hablaremos también acerca de este tema que tiene que ver con el candidato. Permítame un segundo, tenemos un problemita con el micrófono. Tenemos un pequeño problema con el audio, pero bueno, ya estamos. Le decía yo que estaremos platicándole de esta problemática que enfrentan habitantes del fraccionamiento que se ubica al interior de la ciudad industrial Framboyanes, en donde habitan desde hace más de 40 años. Son familias que compraron, que por alguna razón se hizo esta zona habitacional ahí al interior de la unidad habitacional, y resulta que con el cambio de los directivos del fideicomiso, bueno, pues ahora de entrada le subieron el costo del agua, de pagar en promedio 150, 200 pesos a casi 1000 pesos por mes, y además ahora los quieren despojar de las áreas verdes de este fraccionamiento, que es una zona pequeña donde habitan alrededor de 30 familias, de 40 familias aproximadamente. Y pues bueno, veremos la queja que están haciendo los habitantes de esta zona, el llamado de auxilio a las autoridades para que atiendan su solicitud de apoyo. Hablaremos además también de esto que tiene que ver con el Día Internacional de la Mujer. El próximo 8 de marzo será el día
Internacional de la Mujer y estaremos pues conmemorándolo en un país en que los feminicidios, los secuestros, la trata de blancas, las agresiones a las mujeres siguen creciendo de manera acelerada en todo el país y que cuando menos en el caso concreto de Veracruz, pues enfrentamos prácticamente uno de los primeros lugares en casos de justamente agresiones a mujeres, y por ello la síndica única del Ayuntamiento de Boca del Río está pidiendo que no quede solo en el discurso, en un discurso bonito, la conmemoración del Día de la Mujer. El policía que resultó lesionado la noche ayer en esta balacera que derivó en un operativo policíaco tremendo en la unidad habitacional El Coyol ya está fuera de peligro. Esto lo dijo el comandante de la Policía Municipal de Veracruz. Y también estaremos platicándole de esto que tiene que ver con el apoyo a los jóvenes emprendedores. Óscar Lara estuvo en un negocio que se acaba de abrir en el Infonavit Buenavista y ahí platicamos con él acerca del emprendimiento y de lo que deben de hacer los jóvenes para poder consolidar estos proyectos de crecimiento económico que sin duda son positivos para todos. Como siempre, vámonos a lo que nos depara para las próximas 24 horas el estado del tiempo. Hoy ya tuvimos un día caluroso, con bastante sol, de repente fresco en algunas partes, con el airecito fresco, pero un buen día. Así que acompáñenme a ver lo que nos depara para las próximas 24 horas, de acuerdo con el pronóstico que nos envía el meteorólogo Isidro Cano Luna, que como siempre nos dice, el tiempo también es noticia. Soy Jorge Ernesto Oliva, eso es La Sobremesa de hoy. Quédese con nosotros en este recorrido por la información de Veracruz, México y el mundo. El tiempo también es noticia con Isidro Cano Luna. Isidro Cano Luna. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este jueves 4 de marzo de 2021. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna a través de esta su página. El tiempo también es noticia. Esta madrugada, la línea frontal se mantenía semiestacionaria cerca de la costa occidental de la península de Yucatán, mientras que el sistema de alta presión que se le asocia sigue mostrando un máximo valor en el sur de los Estados Unidos, hecho que sostiene vientos del norte y noreste con rachas de 40 a 45 kilómetros por hora en la costa sur de Veracruz. Tanto hoy como mañana las temperaturas se recuperan con cielo parcialmente nublado. Para el viernes en la noche empezarán a incrementarse los nublados y las condiciones para lluvias en el norte de la entidad veracruzana, y desde las primeras horas del sábado los efectos se extenderán al resto del estado debido al avance de un frente frío sobre la porción occidental del Golfo de México. Este hecho provocará además un evento de norte con rachas fuertes y descenso de temperaturas durante el fin de semana, y de lo cual les mantendré oportunamente informados. En el pronóstico atmosférico para el estado de Veracruz durante este jueves 4 de marzo de 2021, en el norte de la entidad, Tuxpan 26 grados, Poza Rica 27 grados, Martínez de la Torre 26 grados, Tlapacoyan 24 grados, San Rafael 27 grados, Papantla 26 grados, medio nublado, caluroso, nieblas nocturnas en zonas montañosas. Para el viernes en la noche, aumento de nublados con lluvias, viento del este y sureste en 25 a 35 kilómetros por hora. En la región de las altas montañas, Orizaba 24 grados, Córdoba 26 grados, Huatusco 23 grados, Fortín 26 grados, Coscomatepec 22 grados, despejado a medio nublado, con ambiente templado en el día y de fresco a frío en la noche con nieblas. Habrá nublados y lluvias desde la madrugada del sábado, viento del este y sureste en 20 a 30 kilómetros por hora con rachas en 35 kilómetros por hora. En la región capital, Jalapa 23 grados, Coatepec 24 grados, Banderilla 23 grados, Enjico, Teocelo y Cosautlán 24 grados, en Las Vigas y Perote 20 grados, Alto Tonga 19 grados, despejado a medio nublado, con ambiente templado en el día y de fresco a frío en la noche con nieblas. Se prevé aumento de nublados con lluvias en la noche del viernes y también durante el sábado, viento del sur y sureste en 20 a 30 kilómetros por hora.
En la costa norte-centro, Tecolutla y Nautla, 24 grados. Laguna Verde, Playa Villarrica, 26 grados. Chachalacas, Cardel y La Antigua, 27 grados. Medio nublado, caluroso, nieblas al amanecer del viernes. Para el sábado, evento de norte, en 45 a 55 kilómetros por hora. Pero el día de hoy, vientos del noreste, en 25 a 35 kilómetros por hora, variando al este y sureste con rachas de 40 kilómetros por hora. En la costa central, Puerto de Veracruz, Boca del Río y Medellín, 27 grados, Alvarado, 26 grados, medio nublado, caluroso, niebla al amanecer del viernes. El sábado, evento de norte, en 55 a 65 kilómetros por hora. Para el día de hoy, viento del noreste al este, en 25 a 35 kilómetros por hora y rachas en 40 kilómetros por hora. En la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, 32 grados, Cosamaloapan, 31 grados, Otatitlán y Tres Valles, 32 grados, medio nublado, caluroso, nieblas al amanecer del viernes. Se prevén lluvias durante la madrugada del sábado, viento del este y noreste en 25 a 35 kilómetros por hora, con rachas en 40 kilómetros por hora. En Tlacotalpan, 28 grados, Ángel R. Cavada, Lerdo de Tejada y Salta Barranca, 27 grados, medio nublado, caluroso, nieblas al amanecer del viernes. Se prevén lluvias y evento de norte para el sábado. Para hoy, viento del norte y noreste, en 30 a 40 kilómetros por hora. En la región de los Tuxtlas, Catemaco, Santiago y San Andrés Tuxtla, 25 grados, Montepío y Sontecomapan, 27 grados, nublado a medio nublado, con recuperación de temperaturas al mediodía y nieblas nocturnas. El sábado lloverá gran parte del día con evento de norte fresco. Para el día de hoy, vientos del noreste al este en 25 a 35 kilómetros por hora. Y en la región sur de Veracruz, Coatzacoalcos 26 grados, Minatitlán 28 grados, Acayucan 29 grados, Nanchital 27 grados, Las Chuapas. Nublado con algunas lluvias, un mediodía caluroso. Para el viernes el ambiente estará bochornoso y el sábado se prevén lluvias y un evento de norte fuerte durante gran parte del día. Para el día de hoy, viento del norte y noreste en 35 a 45 kilómetros por hora. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Cano Luna en este jueves 4 de marzo de 2021, recordándoles que el tiempo también es noticia. De disfrutar del sabor más bonito. Debido a la contingencia por COVID-19, en Bonito Café seguimos laborando, pero a puerta cerrada. Estamos ubicados en el Boulevard Riviera Veracruzana, en el local número 20 dentro de Plaza Riviera. Visítanos responsablemente, acatando las medidas sanitarias y respetando la sana distancia. Te esperamos de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30 de la noche y los domingos de 3:30 de la tarde a 8:30 de la noche. ¿Vienes en tu auto? Adelanta tu pedido al teléfono 2293-679813. Llevamos tu orden a la puerta de tu vehículo. Recuerda, Bonito Café. No hay nada más bonito. Muchas gracias a Bonito Café, al Colegio Nacional de Abogados AC, y también muchas gracias al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana por la información del clima. Gracias a usted por estarnos acompañando en esta edición de la sobremesa de hoy, por estar en esta edición hoy,
hoy ya jueves. Ahí estamos completamente en vivo. Muchas gracias por estarnos acompañando y por seguir dándole manita arriba a nuestro contenido en esta edición de este jueves 4 de marzo de 2021. Hay mucho de qué platicar. El presidente de México habló hoy en la conferencia de prensa mañanera acerca de lo que está aconteciendo justamente con el caso de Félix Salgado Macedonio. Recordará usted que ha sido cuestionado por estar presuntamente acusado de violación y por los señalamientos que ha habido en su contra en reiteradas ocasiones por grupos de mujeres y grupos de diversas organizaciones que tienen que ver con la defensa de los derechos de la mujer. El presidente habló hoy de la publicación que el día de ayer hizo el periódico The New York Times y que justamente señalan a su administración de protegerlo a Félix Salgado y de no proteger a las mujeres, de ser enemigo de las mujeres y de estar atacando justamente a este sector. Esto es lo que dijo el presidente hoy en la mañanera. Ayer el New York Times se lanza en contra de nosotros hablando de que estamos en contra de las mujeres. Es el New York Times, pues no tiene ética. Y así también el Wall Street Journal y El País, ya ni hablar de España. O sea, hace falta también una revisión, desde luego autocrítica, sobre el comportamiento de los medios. O sea, la falta de profesionalismo. Y que no estén dominados ni por el poder económico ni por el poder político, que los medios le sirvan a la sociedad lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que se pueda del poder. Pues ahí tiene usted lo que dijo el presidente de la República en torno a esta situación que involucra al aspirante a la gubernatura, de Guerrero, Félix Salgado, en donde pues hay un señalamiento por violación, hay el ataque, incluso se dijo que el principal acusador de Félix Salgado es el ex fiscal de Guerrero. Esto lo dijo el presidente hoy en la mañanera, y pues bueno, desafortunadamente las críticas han llovido por toda esta situación que se ha generado en torno a este caso y en Guerrero, y las situaciones que están derivando de esta condición del aspirante a la gubernatura. Oiga, en temas que tienen que ver con esto del proceso electoral, hoy se dio a conocer que el aspirante a una candidatura priista en el municipio de La Perla, Melquiades Vázquez Lucas, fue asesinado el día de hoy. De acuerdo con reportes, el aspirante a una candidatura justamente por el municipio de La Perla de cara al proceso electoral que se avecina por el Partido Revolucionario Institucional, Melquiades Vázquez, habría sido asesinado este día, y se está hablando de que presuntamente la fiscalía ya estaría investigando los hechos. Habría sido acribillado el virtual candidato del PRI
a la alcaldía de La Perla. Los primeros informes que se han dado a conocer es que se encontraba enfrente del Palacio Municipal de Mariano Escobedo cuando, poco antes de las 16 horas, presuntamente ocupantes de una camioneta blanca le habrían disparado al pasar por el lugar. Melquiades Vázquez Lucas es el cuarto político asesinado en lo que va de este año, el número 22 en administración del actual gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, y apenas el 10 de septiembre de 2020 su hijo había sido asesinado con claras señales de tortura allí en ese municipio. Esto sobre la autopista de Nogales Maltrata. José Andrés Vázquez Mauro se llamaba su hijo, de 27 años de edad. Días antes había sido reportado desaparecido desde el 7 de septiembre, que fue privado de su libertad unos metros de su casa, allí en La Perla. Y hoy su padre, quien era aspirante a la alcaldía de La Perla por el Partido Revolucionario Institucional, José Melquiades Vázquez Lucas, ya había sido edil en el pasado reciente, pues fue asesinado, fue acribillado frente al Palacio Municipal de Mariano Escobedo. El día de ayer se registró una balacera por la noche en la zona de la unidad habitacional El Coyol. Presuntamente una llamada de auxilio al 911 derivó en un operativo policial que llegó hasta un domicilio en donde un sujeto recibió a balazos, así como lo oye usted, recibió a balazos a los elementos policiales que llegaron justamente a pues responder a la alerta presuntamente de violencia intrafamiliar. Un policía resultó lesionado cuando presuntamente el ocupante del domicilio, con el reporte de esta situación de violencia, les abrió la puerta y los dejó introducirse al domicilio. El elemento fue trasladado a un hospital de manera emergente y, de acuerdo con el comandante de la Policía Municipal de Veracruz, ya se encuentra fuera de peligro. Ayer fue algo muy, muy bueno, ya lo comentó el alcalde. Una persona en estado inconveniente empezó a disparar. Los vecinos empezaron a marcar al 911. Hay tres llamadas, tres reportes que se tienen de vecinos que dicen, ay, nos va a matar, o cosas así, pues obviamente con el temor, ¿no?, de una persona que está totalmente fuera de sus cabales. Acuden los compañeros, estuvimos reportando desde el principio hasta el fin y hasta que lo sometimos, y la persona los dejó entrar en primera instancia, y ya que estaba dentro de sus compañeros, accionó un arma en contra de ellos y de rebote le pegó en una pierna, ¿no? Porque está fuera de peligro. Bueno, en su momento lo trasladamos a la Cruz Roja inmediatamente, y ya posteriormente se nos informó que estaba fuera de peligro. Siempre es grave que te den un balazo, ¿no? Digo, al final del día no se conoce el estatus hasta que llegas al hospital y te revisan de manera adecuada, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios no le pasó nada, ya está recuperando, y esta persona pues está puesta a disposición de fiscalía. Oye, se mencionaba que era escolta de... No, él advirtió eso, él lo mencionó ahí, se corrió ese rumor. Ahí tiene usted lo que sí es que anoche nuestra página hermana Código Rojo Veracruz estuvo dándole puntual seguimiento a esta situación que se generó ahí en la unidad habitacional del Coyol durante pues casi una hora. Se dio este enfrentamiento, esta situación de que se escuchaban detonaciones, de que se escuchaban balazos, y obviamente pues bueno, derivó en esta situación de pues inseguridad en esa área, en este elemento que fue agredido, que fue lesionado y que
pues a final de cuentas fue trasladado a un hospital y pues afortunadamente, de acuerdo con el comandante de la policía municipal, ya está completamente fuera de peligro. Oiga, a propósito de los policías, el ayuntamiento de Veracruz hoy hizo entrega de constancias a elementos policíacos que se capacitaron, se actualizaron, de acuerdo con el presidente municipal de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, policías municipales que culminaron el proceso de capacitación, fueron reconocidos este día. En total, 20 elementos recibieron sus respectivas de acreditación por haber concluido exitosamente los cursos de capacitación en diversos aspectos. El presidente municipal resaltó la importancia del trabajo realizado por la policía municipal, que desde el principio de la administración municipal a su cargo se ha buscado actualizar y sobre todo mejorar para apoyar las labores que ya hacía la policía naval. De acuerdo con el alcalde, se impartieron en total 16 cursos de capacitación durante el periodo de agosto a diciembre de 2020, entre lo que se encuentra el tema de cadena de custodia, justicia cívica, derechos humanos, diplomado mandos, medios o conducción de vehículos policiales, evaluación del desempeño, informe policial homologado, policía de proximidad con perspectiva de género, monitoreo, videovigilancia, equidad de género, lo que representa una inversión superior a los 4 millones de pesos por parte del gobierno municipal de Veracruz, estos provenientes del programa del Fortasec a la seguridad, que especifica el subprograma de desarrollo para los policías. El alcalde lamentó que la federación haya eliminado el Fortasec a propósito de esta entrega de reconocimientos, al establecer que justamente es el año que entra. La siguiente administración tendrá que buscar de dónde encontrará los recursos adecuados para poder continuar con el fortalecimiento de los esquemas de policía. También se dijo que en esta entrega de reconocimientos representa la reducción de este Fortasec, la desaparición, un retroceso en lo realizado años pasados, y lamentó la decisión del Congreso de Veracruz. Es que existe un desconocimiento de la ley y la opción tomada por los diputados es inconstitucional. En dicha ley aprobada, ahora el gobierno estatal pretenderá concentrar atribuciones y facultades en materia de seguridad, vulnerando la autonomía municipal, además del que el secretariado ejecutivo fiscalizará los recursos municipales, algo fuera de la norma, que ya no tiene pues actualmente las facultades para ella. El alcalde hizo un reconocimiento a todos los policías que participaron en esta capacitación y en estos cursos, porque dijo, pues representan una gran manera de interesarse por mejorar todos los días en su labor para con los ciudadanos. ¿Sabía que al interior de la ciudad industrial Framboyanes existe un fraccionamiento con viviendas, con familias, con niños, con adultos mayores, con gente que habita ahí desde hace más de 40 años? Pues resulta que así es. Hay un grupo de viviendas que cuando se creó este fraccionamiento, esta ciudad industrial, se creó esta zona habitacional para la gente que trabajaba en esos momentos en las pocas empresas que había. La intención era facilitarles el acceso a las fuentes laborales y beneficiar a través del Infonavit a quienes estaban prestando sus servicios en estos establecimientos. ¿Qué sucede? Que con el paso de los años este fraccionamiento ha sido manejado, administrado por un fideicomiso del gobierno estatal, que depende del gobierno estatal. Hoy día la nueva titular de ese fideicomiso ha comenzado una escalada de, pues, ataques, porque no se le puede llamar de otra manera, contra los habitantes de este fraccionamiento, en su mayoría adultos mayores. ¿Qué ha hecho? Que, por ejemplo, temas como el agua potable, que anteriormente pagaban en promedio a 150, 200 pesos por familia, ahora los recibos del agua les lleguen hasta por más de 1,000 pesos. Además de que los obligaron
a comprar medidores de agua con un costo superior a los 4,000 pesos, según el fideicomiso, cuando estos mismos medidores en tiendas comerciales tienen otro costo muchísimo menor, menos de la mitad. Pero se vieron obligados o se han visto obligados a adquirir estos medidores, incluso amedrentados con el uso de la fuerza pública. Hoy vecinos de esta zona estuvieron en el Gran Café del Portal, solicitaron ayuda al gobierno del estado, solicitaron ayuda a las autoridades correspondientes porque ya no aguantan la situación. Ahora, por si fuera poco, les quieren despojar de la escasa zona verde que tienen a su alrededor, donde han sembrado árboles donados por Apiver, porque simple y sencillamente, pues a la nueva administradora de este fideicomiso que maneja este fraccionamiento, pues es mejor vender esos terrenos que seguirles dando oxígeno a quienes viven ahí. Vea usted lo que sucedió. Solicitamos que nos ayuden a esta pequeña, gran familia del fraccionamiento industrial. No pedimos mucho, tan solo que no nos agredan. Llegamos a vivir aquí hace más de 40 años y este fraccionamiento se formó porque Fideicomiso vendió a Infonavit para que los trabajadores de la zona pudiesen vivir. Ahora, después de más de 40 años de vivir aquí, Fideicomiso, Fondo del Futuro, nunca nos ha brindado el apoyo en ninguno de los servicios. En cuestión del agua, nos están haciendo un aumento muy sustancial de costo. Nos amenazaron con que van a quitarlas para venderlas, que a nosotros, como área verde, nos corresponde 1 o 2 metros, no sé, según su reglamento. Pero pues estas áreas verdes tenemos ya 40 años o más de cuidarlas y limpiar, tenerlas. El Apiver nos regaló hace años arbolitos para que sembráramos. Tenemos cedro, roble, de todo tipo de arbolitos, pinos. Los pinos ya están grandísimos y ahorita nos los quieren quitar todo eso. Es un área verde, es la única que hay alrededor de las casas y de muchas empresas. Hace 11 años, no sé si lo logran ver, intentaron hacer la misma situación de vender las áreas verdes y bueno, en esa vez no se dio. Las actitudes y las formas que tiene la licenciada, la directora general, de dirigirse a la población son poco profesionales. De esto ya tiene conocimiento las diferentes dependencias, como lo son la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Profeco. El tema del agua es un incremento garrafal y lo más crítico es que lo está haciendo en momentos de pandemia, que no tuvo el tacto, que llegó con la fuerza pública para amedrentar a la población. Bueno, pues lo único que pedimos es una invitación a las autoridades para que nos apoyen en esta situación y no lo dejen pasar por alto. Estamos en tiempos de pandemia, en tiempos de crisis, en donde hay que apoyarnos mutuamente. ¿Cuánto pagaban de agua? Anteriormente, ahorita va dependiendo, porque anteriormente teníamos una cuota fija. Ahorita es conforme a consumo. Te cobra por metro cúbico. Aproximadamente de pagar un ejemplo, 100 pesos, ahorita hay quien paga 1,000 pesos mensuales de agua. Imagínese usted que de repente de la noche a la mañana le dicen tu costo del agua potable ya no va a ser una cuota fija, ahora vas a pagar, como dijeran, pues como se debe, por consumo por metro cúbico. Ok, está bien, pero resulta que de 150 o 200 pesos que se pagaban mensualmente te digan vas a pagar 1,000 pesos de agua este mes. Oye, pero es que en mi casa solamente vivimos 2 personas y somos adultos mayores. No importa,
Estás consumiendo lo equivalente a 1,000 pesos, pero primero me compras un medidor que cuesta 4,500 pesos. Oye, pero es que ese medidor en la tienda cuesta 2,000 pesos. Ah, no, pero me lo tienes que comprar a mí, porque yo soy el fideicomiso que administro y yo soy quien manda. Ah, ¿no quieres? Te traigo a la policía y te sacan a patadas. Y lo peor del caso es que la policía llegó. Cuando hay una ola de violencia, una ola de asaltos, cuando hay situaciones que deben de que atender la policía realmente. Ah, no, la policía llegó acompañado de la administradora y o compran o lo sacamos. Cuando son dueños de esos de esas viviendas, de esas de esos terrenos, de ese fraccionamiento, no son gente que esté rentando, que esté invadiendo. Pero como es la presidenta del fideicomiso y está protegida, quién sabe por qué funcionario, le mandaron hasta la policía estatal para amedrentar a los habitantes de esa zona. Ojalá y las autoridades pongan atención, ojalá el secretario de gobierno Eric Cisneros y pues quienes están detrás, en este caso don Enrique Nachón, que es el secretario de Desarrollo Económico, que tiene que ver con esto de los de las zonas industriales y empresariales, pues ojalá que pongan atención y pongan atención sobre todo en esta persona, por no decirle de otra manera, en esta persona que está administrando este fideicomiso, que de acuerdo con los habitantes, pues lo último que tiene es pues calidad humana para atender algo que tenga que ver con el trato a la gente. En fin. Vamos a un breve corte comercial, regresamos enseguida en esto que es la sobremesa de hoy, no se vaya. Al regreso le voy a estar platicando de este cargo que asumió hoy la diputada federal Anilú Ingram Ballines como coordinadora estatal de Recupera. Le tomó protesta el presidente del PRI estatal, Marlon Ramírez Marín. Por cierto, en Veracruz, hoy a nivel nacional se cumplieron 92 años de la fundación del PRI y en Veracruz pasó con más pena que gloria. Nadie se acordó, no hubo un evento, no hubo una ofrenda floral, no hubo algo que dijeran en la sede del PRI municipal, se acordaron de que su partido cumplió 92 años. Y si lo hicieron, lo hicieron en lo oscurito porque a nadie invitaron. En fin, también estuvo en Veracruz el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, le voy a platicar qué fue lo que hizo, así que quédese con nosotros, acompáñenos en esto que es la sobremesa de hoy, regresamos enseguida, no se vaya, volvemos con más. Conoce la historia de México de una forma diferente. En el corazón de Boca del Río y con cientos de piezas originales, el Mumumu es un espacio lleno de arte donde se explora la otra cara de la moneda. Palacio Municipal de Boca del Río, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Queridos amigos de la sobremesa de hoy, nos vemos próximamente y sobre todo hoy con Carlos Cuevas, con Jorgito. Alegría.
jarochos somos alegres, divertidos, hacemos chistes hasta de los malos tiempos. Nosotros no nos enojamos, nos peemos y tampoco mentimos, cabuleamos. Y aunque parezca que para nosotros todo es relajo, el cubrebocas lo tomamos en serio. Hoy más que nunca, Veracruz, te quiero con cubrebocas. Ya regresamos, muchas gracias por seguir con nosotros en esta edición de La Sobremesa de hoy. Saludos Manuel Campos Cisneros, saludos Roberto Meléndez Alcántara, muchas gracias Antonio del Río. Por cierto, Antonio del Río Argudín, el aspirante a una diputación local, precandidato por Podemos, había estado afectado de COVID-19, ya está recuperando. Qué buenos, buenas noticias para todos los seguidores de este partido político. Oiga, el próximo 8 de marzo se estará conmemorando el Día Internacional de la Mujer. El Colegio Nacional de Abogados Penalistas de México, que dirige el doctor Gilberto Farías Morales, estará realizando una entrega de reconocimientos a mujeres emblemáticas mexicanas por su destacada labor justamente en defensa de los derechos de la mujer y por su desempeño profesional. Serán reconocidas la doctora Marina del Pilar Olmeda García, la maestra María Teresa de Jesús Valadez Morales, la maestra Katia Paola Ruiz McFarland, también la doctora María Leoba Castañeda Rivas y la maestra Naldi Patricia Rodríguez Lagunes. A través de la plataforma Zoom se va a realizar esta entrega de reconocimientos por parte del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, que dirige el doctor Gilberto Farías, como un homenaje a todas las mujeres mexicanas y reconociendo la participación que han tenido en la vida pública y política y social de nuestro país, mujeres comprometidas con la sociedad, con el desarrollo del trabajo en favor de las mujeres, comprometidas con la impartición de justicia a favor de la mujer. Por ejemplo, la doctora María Leoba Castañeda Rivas es la primera mujer al frente de una facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y que ha creado la actualización en materia civil por la Universidad de Castilla. También la doctora, por ejemplo, María Teresa de Jesús, es doctorada en Derecho Procesal y actualmente titular jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Tijuana, mientras que la doctora Marina del Pilar Olmedo García es doctorada en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España, y es también una especialista en materia de Derecho Internacional Privado, mientras que la maestra Naldi Patricia es veracruzana con maestría en Derechos Humanos y Juicio de Amparo por la UNAM y la Universidad Veracruzana y es comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Todas ellas mujeres muy comprometidas y sobre todo mujeres que han hecho un gran trabajo a favor de las mujeres y a favor de la justicia en nuestro país. Y a propósito del Día Internacional de la Mujer, la síndica única del Ayuntamiento de Boca del Río habló el día de hoy acerca de pues esto que está pasando con la celebración, la conmemoración del Día de la Mujer. Ileana León, que es la síndica única de Boca del Río, pidió que no quede solo en el discurso, que no solamente sea un día de discursos bonitos y de aplausos a las mujeres, sino que realmente haya un compromiso real y un trabajo comprometido para lograr que las mujeres avancen en el día a día, que se abata el índice de violencia y sobre todo que finalmente haya equidad en todos los géneros, en todos los aspectos en materia de género, para que la mujer no siga cobrando menos, por ejemplo, por hacer el mismo trabajo que los hombres, o siendo discriminada, como pasa en muchas ocasiones, por el simple hecho de ser mujeres. Vea usted lo que dijo
La síndica única de Boca del Río, Ileana León Huesca, en entrevista previo a conmemorar el Día Internacional de la Mujer, puntualizó que los discursos en pro de las mujeres son muy buenos, pero que deben llevarse a cabo en la realidad y que tengan como consecuencia una igualdad en la sociedad participativa. Creo que lo que más se necesita es que llevemos de un discurso a una acción real. Hay que hablar de realidades, hay que hablar de situaciones claras y concretas. Yo creo que como mujeres en todos los ámbitos estamos hartas de que el discurso sea muy bueno, pero la acción sea diametralmente distinta. Dijo que este 2021 debe considerarse a mujeres que realmente harán la diferencia en la sociedad y que no se queden fotos de un buen discurso. Este año en especial hay muchas mujeres que están esperando ser consideradas en las mesas donde se toman las decisiones, no en las fotos que adornan un buen discurso. Y creo que eso será la clave para que verdaderamente haya una diferencia y que esta Agenda 2030, que nos habla de una igualdad y de una generación paritaria, sea realmente una acción trascendental, no en la vida de nosotras, en la vida de las próximas generaciones de mujeres y niñas que están dispuestas a demostrar que se cuenta con la capacidad y que todas y todos necesitamos estas mismas herramientas para llegar a estos espacios de decisión. Informó Luis Ortiz. Ahí tiene usted lo dicho por la síndica única del Ayuntamiento de Boca del Río, en esto que tiene que ver justamente con el tema del Día Internacional de la Mujer. Hay que insistir en esto que es pues los derechos de las mujeres, en que no podemos seguir en estos tiempos con este tipo de situaciones de marginación, discriminación, de ataques, de violencia contra la mujer. Veracruz se ha convertido en uno de los puntos en donde la cantidad de casos de violencia contra la mujer son cada vez pues más y más y más, y que pues simple y sencillamente no hay un para cuándo se acabe o se pueda prevenir todo este tipo de casos. En fin, vamos a otros temas. Oiga, el emprendimiento en Veracruz, a pesar de los tiempos de pandemia, sigue siendo una constante, y los jóvenes justamente son quienes empiezan a despuntar en el crecimiento de nuevos negocios. Oscar Lara estuvo con los pequeños empresarios, una pareja de jóvenes que creó una microempresa que se dedica a la venta de pizzas en el Infonavit Buenavista. Es un matrimonio que ha impulsado esto que es Casi a Pizzas, y ahí habló acerca de que los jóvenes pueden hoy acceder a estos programas de crecimiento y de apoyo a nuevos negocios para poder salir adelante, y que justamente en Veracruz se está dando mucho esto de los nuevos negocios, del crecimiento de estos negocios, para checar cómo crecer en un momento en que la economía pues no es la mejor de todas. Ve usted. Hoy necesitamos cortinas arriba, y cada vez que se apertura un negocio, la verdad que es una nueva oportunidad de crecimiento, de desarrollo, y sobre todo de generar mayor desarrollo económico. Hoy visitamos aquí a Sofía y Osvaldo, que la verdad me da muchísimo gusto. En esa época, sobre todo de pandemia, que exista la voluntad y la intención de arriesgar y abrir negocios que representan nuestro orgullo local.
situación que estamos viviendo, no tan solo en la ciudad, sino en el mundo entero, pero efectivamente siempre hay opciones donde acudir para emprender una nueva entidad comercial, como es este caso. Existen los mecanismos, existen apoyos por parte del gobierno federal, generar este respaldo, este primer paso es importante generarlo, y bueno, pues es cuando de alguna manera hay que respaldar la oportunidad de generar. Pues ahí tiene usted lo dicho por tiene usted lo dicho por Óscar Lara en este asunto que tiene que ver con justamente el emprendimiento en Veracruz, y que los jóvenes están pues echándole ganas para sacar adelante estas nuevas empresas, estos nuevos negocios que se están generando en Veracruz, justamente pues para cuando menos poner su granito de arena en esta búsqueda de una recuperación económica que se está pues gestando después de esto que fue, o esto que es todavía, porque no ha terminado, esta pandemia por el COVID-19, que pues realmente ha afectado muchísimo, muchísimo a algunos sectores de la población. Oiga, Vinglen Rementería Molina es aspirante a la presidencia municipal de Veracruz por el Partido Acción Nacional. Como usted recordará, el pasado 14 de febrero se dio una asamblea en la que hubo de todo, hasta sillazos. En esta primera asamblea, Vinglen Rementería resultó perdedor por una margen muy corto de votos, y de acuerdo con un tribunal, desafortunadamente, se anularon cierta cantidad de votos. Sigo desafortunadamente porque son militantes de un partido que buscaban participar, a final de cuentas, en un proceso. Si estaban dentro de los estándares o no, si esto beneficia o no a un candidato o a otro, pues es independiente. Aquí la situación es que pues ellos querían participar. Hoy Vinglen Rementería insiste en que el candidato a la alcaldía de Veracruz del Partido Acción Nacional debe salir de un proceso transparente, honesto y sobre todo fuerte para poder enfrentar el proceso electoral como se debe. Ve usted lo que dijo el día de hoy. El Código Electoral establece que los procesos internos de los partidos pueden celebrarse hasta el 28 de marzo. El día de ayer se dio el cómputo, el cual no incluye a los 470 panistas. Así que imagínense cómo les hubiera ido. También imagínense cómo les puede ir. Por cierto, esos panistas ya hoy tienen los mismos derechos que cualquier otro. Los panistas, cuando nuestros procesos internos son violentados o cuando otros panistas son agarrados a golpes, no nos declaramos ganadores, al contrario. Buscamos soluciones, buscamos ser un candidato legitimado. Buscamos que nuestro partido salga unido porque tenemos bien claro que el enemigo está afuera. Vamos a acudir a las instancias correspondientes para buscar que nuestro candidato sea un candidato y así podamos salir todos en unidad a ganar. Les mando un... Pues ahí tiene usted lo dicho por Vinglen Rementería Molina, aspirante a la candidatura del PAN a la alcaldía de Veracruz. Habrá que esperar en qué termina esta telenovela, en la que por lo pronto ayer se dio a conocer que Miguel Ángel Yunes Márquez estaba siendo ratificado ya como candidato a la alcaldía de Veracruz, y que solamente faltaba un pequeño procedimiento para que
fuera ya anunciado por el Partido Acción Nacional. Y por lo pronto, pues bueno, Bingen Rementería insiste en que esto debe de realizarse mediante un proceso, pues, diferente, transparente, en fin. Oiga, el próximo mes de marzo, el próximo 18 de marzo, se estará, perdón, 13 de marzo, se va a realizar un foro de trabajadores portuarios con la participación de diputados locales, diputados federales y senadores de la República para analizar la problemática que están enfrentando este sector actualmente. Jesús Hernández Fuentes, que es secretario general del Sindicato de Trabajadores Portuarios, sus ramales sección 1, habló acerca de este foro y dijo de qué se va a tratar y cuál es la situación que están enfrentando los portuarios actualmente. Es un foro abierto con personalidades conocedoras del medio portuario, ¿verdad? Para ver cuál es la problemática y tratar de incursionar ya dentro del área portuaria, porque es un derecho de los trabajadores y debido a la pandemia y la crisis que estamos atravesando, hay mucha necesidad de trabajo. Necesitamos que esto ya se concrete. Van a venir diputados federales y vamos a estar en un nivel bueno, ¿verdad? De desarrollo. Nosotros estamos debidamente protocolizados ante la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Dirección General de Asociaciones. Somos un sindicato libre, independiente, que la única finalidad es ahora sí que proteger los derechos de los trabajadores y continuar, ¿verdad?, con nuestra labor, nuestro objeto social. Estamos en espera de que nuestras empresas, que van a ser, si Dios quiere, las cesionarias dentro del puerto, tengan acceso ya y podamos hacer las contrataciones pertinentes. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros aquí en la sobremesa de hoy. Muchas gracias a toda la gente que se ha estado uniendo a nuestra transmisión del día de hoy. Oiga, hoy estuvo el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, en el puerto de Veracruz. Esto con motivo del informe de labores de la Delegación Veracruz Norte en el estado de Veracruz. Zoe Robledo destacó que Veracruz ha sido el que mayor número de médicos aportó a esto que tiene que ver con el operativo Chapultepec para apoyar a nivel nacional la lucha contra el COVID-19. Insistió en que es un orgullo y un gran agradecimiento para los veracruzanos por parte del IMSS el que se haya apoyado con representantes del IMSS Veracruz, Región Norte y Región Sur en este trabajo que se está realizando en contra del COVID-19. Cuando las cosas se pusieron más difíciles, los veracruzanos demostraron de lo que estaban hechos, porque en el estado donde hubo más gente en la operación Chapultepec, pues fue justamente en el estado de Veracruz donde más gente quiso participar. El gobernador Cuitlava García Jiménez estuvo con el titular del Seguro Social y hizo un reconocimiento previo a la labor que está realizando en contra del COVID-19. Dijo que es un avance el hecho que el estado de Veracruz no haya resultado entre los estados que regresaron al semáforo rojo en esta nueva oleada de COVID-19, en esta etapa, como justamente se esperaba que el estado de Veracruz fuera justamente uno de los estados que mayor índice de casos pudiera presentar por el tema del COVID. Afortunadamente no fue así, y que la coordinación que se ha realizado con el Instituto Mexicano del Seguro Social y con el personal de las instancias de salud del estado permitieron lograr que no regresáramos a semáforo rojo a pesar de las condiciones que se han dado.
La diputada federal Arilu Ingram Ballines tomó protesta hoy en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional. Ante la presencia del presidente del PRI estatal, Marlon Ramírez Marín, la diputada federal Arilu Ingram Ballines asumió la coordinación estatal de Recupera, una propuesta partidista para apoyar a todos los afectados con la finalidad de recuperar la confianza de la ciudadanía, además de buscar regresar a los sectores más vulnerables los programas sociales que el actual gobierno federal les ha arrebatado. El dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, tomó la protesta a la legisladora federal veracruzana como coordinadora de este programa, dada la experiencia que tiene en temas sociales y por el impulso que le han dado desde San Lázaro al establecimiento de políticas públicas que beneficien a la ciudadanía, siempre con metodología y evaluación. Ingram Ballines, por su parte, dejó en claro que fue a partir de que este gobierno advenedizo e inexperto, el gobierno de la Cuarta T, tomara el control de este país, que se ha dejado a más de 2.6 millones de familias sin apoyos de programas federales como Prospera, comedores comunitarios, estancias infantiles, empleo temporal, entre otros. Ingram Ballines aseguró que el Recupera será justamente uno de los programas que buscará que los y las diputadas, las alcaldesas y los alcaldes del país trabajemos conjuntamente para que recuperemos a Veracruz, para que las jefas de familia cuenten de nuevo con un programa integral que vea por sus hijos, por su educación, por su alimentación y por su salud. Dijo que ella conoce del tema, pues fue delegada federal de Cedesol, en donde recorrió todo el estado y estuvo en contacto con la población que más lo requería a través de las supervisiones en campo que realizaba para constatar la correcta aplicación de los recursos que el gobierno federal destinaba a los programas sociales de la entidad, y aseguró que como priista asume el compromiso justamente para proponer acciones reales, como lo ha hecho en San Lázaro, para que las y los veracruzanos recuperen la tranquilidad que el gobierno de la República simple y sencillamente les arrebató. Gracias a toda la gente que se está uniendo a nuestra transmisión del día de hoy a través de Código Rojo Veracruz, a través de Navirto TV, de Navirto TV Alterna. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente que se ha comunicado a través de No Timeline y a través de nuestro canal en YouTube, en Abierto TV. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, active la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuevo contenido de nuestro canal. Tenemos contenido exclusivo y hay muchas promociones especiales que estaremos dándole a conocer ahí. Para empezar, vamos a estar regalando pases de 50% de descuento para una noche de autocinema. Vea usted, ya tenemos aquí los pasecitos, mire, aquí los tenemos, se los vamos a regalar, así que estaremos haciendo una dinámica en nuestro canal en YouTube y también estaremos haciendo una dinámica en nuestra comunidad en TikTok, @enabiertotv. Síganos, denle manita arriba a nuestro contenido y acompáñenos todos los días en esto que es el recorrido por la información que se genera en Veracruz, México y el mundo. Vamos, como todos los días, a ver qué nos tiene preparado el día de hoy el genio de los colores, las tintas y el humor negro en la sobremesa de hoy, Mike el caricaturista, que hoy nos tiene esto que es ni más ni menos que el Mesías veracruzano. Mike el caricaturista en la sobremesa de hoy, vea usted lo que tiene para nosotros.
Gracias a Mike, el caricaturista. Muchas gracias por su genio y su humor terrible, su humor negro en esto que es La Sobremesa. Gracias a usted que estuvo con nosotros en esta edición de La Sobremesa de hoy. Gracias por darle manita a nuestro contenido, por compartirlo y por acompañarnos como todos los días. Soy Jorge Ernesto Oliva. Pásesela muy bien. Lo espero mañana. Ya mañana es viernes, fin de semana, inicia fin de semana. Recuerde, sígase cuidando. Todavía no hemos terminado esto de la pandemia del COVID-19. La cantidad de casos todavía es riesgoso, el crecimiento de estos, y sobre todo, a pesar de que ya se empieza con el proceso de vacunación, todavía falta para que podamos decir ya salimos adelante. Use cubrebocas si sale usted a la calle, use gel antibacterial, lávese constantemente las manos, mantenga sana distancia cuando haga usted una cola en un banco, en un establecimiento comercial, cuando se suba usted al transporte público, trate de mantener la sana distancia. Cuídese y cuide a los suyos. Y recuerde que si usted se cuida, usted me cuida. Si yo me cuido, yo lo cuido. Gracias a Mezcal Hacienda Don Francisco por acompañarnos como todos los días. A Sangrita Potra Zaina también muchas gracias. A Mr. Monja, las mejores hamburguesas de Veracruz. También muchas gracias a Óptica Feelings. Le tengo pronto buenas noticias de Óptica Feelings. Y también muchas gracias al Colegio Nacional de Abogados Penalistas AC y a Bonito Café, allí en la Ribera Veracruzana, que está cumpliendo un año y tiene muy buenas promociones, así que no se las pierda. Soy Jorge Ernesto Oliva, como siempre le digo, es tiempo de que opinemos, porque toda opinión es válida, incluso la nuestra. ¡Hasta mañana! Para los gobiernos del PRI, los servicios básicos nunca fueron un problema. Nuestra prioridad siempre ha sido atender las necesidades de las familias mexicanas. La incapacidad, improvisación e irresponsabilidad han marcado a los gobiernos de Morena. No hay rumbo, no hay luz, no son la esperanza. Hoy Morena dejó a México en completa oscuridad. PRI, el Partido de México. Los jarochos somos alegres, divertidos, hacemos chistes hasta de los malos tiempos. Nosotros no nos enojamos, nos peemos y tampoco mentimos, cabuleamos. Y aunque parezca que para nosotros todo es relajo, el cubrebocas lo tomamos en serio. Hoy más que nunca, Veracruz, te quiero con cubrebocas. Hola, ¿qué tal amigos de La Sobremesa de hoy? Les mando un abrazo grande, su amigo Luis Fernando Peña. Bendiciones.
Conoce la historia de México de una forma diferente. En el corazón de Boca del Río y con cientos de piezas originales, el Mumumu es un espacio lleno de arte donde se explora la otra cara de la moneda. Palacio Municipal de Boca del Río, de martes a domingo, de 9 de la mañana a 6 de la tarde.